Hola, hoy estamos en Ínsulas de Ficción con El bebé verde de Roberta Marrero, editado por Lumberg Editores. Bueno, pues El bebé verde es una autobiografía a modo de álbum ilustrado o de cómic, no, un álbum ilustrado más bien, que nos invita a participar de toda, a participarnos, a conocer de toda la trayectoria vital de esta autora canaria y todo lo que gira en torno a su vida. Todo lo que gira en torno a su vida tiene un eje transversal clarísimo y es la transexualidad. Pero además ella añade que en este libro podremos hablar de su infancia, de los héroes del pop, y de todas las circunstancias que han hecho de esta persona, de esta mujer, una artista, una cantante, una actriz, una persona multifacética dentro del mundo de la cultura y de las bellas artes. El bebé verde es, ya les digo, un recorrido. La autora dice que para que empezó a escribirlo parte de un taller de escritura en donde ella necesitaba expresar su vida, necesitaba reconciliarse con la niña que nació siendo niño, pero que, como ella decía, yo lo único que era un bebé, no era ni una niña ni un niño, y decidí ser el bebé verde. Nos invita a ver su vida y lo consigue vivamente porque la técnica que utiliza, que me parece muy, muy, muy interesante, es la técnica de la escritura automática. O sea, la autora crea una obra literaria en torno a su propia vida a través de todas las emociones y de todos los recuerdos que tiene de sí misma y de su propio recorrido vital. Además de esto, además de todo el contenido que es necesario leer, desde la Biblioteca de Canarias no vamos a enjuiciar, no vamos a emitir juicios. Vamos a recomendar, y eso estamos haciendo. Ustedes, nosotros todos, debemos leer El bebé verde para tener un contacto real, real, doloroso en muchos casos, con la transexualidad, con las personas transexuales. Y además, que te puede hasta rescatar, o sea, puede hasta rescatar. O sea, Roberta Marrero nos ofrece una perspectiva, a pesar de haber pasado por casi un calvario vital, ella ha conseguido crear en este momento la vida que ha querido o que quiso siempre, ¿no? Lo dicho, El bebé verde es una lectura necesaria, es hermosa, hermosa en su edición, es hermosa en la palabra, en el texto, en la intimidad con la que cuenta, las anécdotas que van conformando no solamente su vida, sino el propio libro, y es demoledor. Bueno, y además de recomendarles la lectura obviamente de todo el libro, a mí me gustaría, a modo de opinión, en esta ocasión no vamos a emitir una opinión, ya les comenté antes. Sí me gustaría leer un extracto del propio libro, unos datos que nos ofrece la autora en el libro, que lo pueden encontrar en el libro, y que a mí particularmente me invita a la reflexión y a la autocrítica, a saber qué estamos haciendo en realidad. Bien, paso a leer y el juicio siempre es de ustedes. Como mujer trans no tengo un futuro muy halagüeño según estadísticas recientes. Pues el 68% de las mujeres transexuales dicen haber sufrido situaciones de maltrato o violencia por desconocidos, como por familiares. El 84% no acaba la secundaria y el 64% tiene la primaria incompleta. El 95% se dedica a la prostitución y el índice de suicidio en la comunidad es de un 41%, un porcentaje 9 veces más alto que la media. Como persona transexual, mi expectativa de vida es de 35 años.